Sin duda la crisis, tanto la crisis de la familia como la financiera y la internacional, nos hemos dado cuenta ahora, pero quizá desde hace algunos años ya la economía daba síntomas, daba signos de que esto se avecinaba. Bueno, el desajuste, la economía, ya digo, la producción industrial empieza a disminuir desde 2005. 2005, que he dicho, es el año más bajo de productividad. A partir de ahí empieza a disminuir. Bueno, en 2007 el índice varía negativamente, o sea, disminuye la producción en un 17%. Un país cuya producción industrial disminuye un 17%, se tiene que poner a estudiar el tema. Es decir, eso no es una cosita así de que se resuelva. Hombre, es una pequeña fluctuación. Una caída del 17% es una gran caída en la producción industrial, que significa cierres de empresas y desempleo. Entonces, viene de ahí. Ahora, cuando el propio sector de la construcción tenía que ser consciente de que él tampoco iba a poder salvar el problema de lo industrial. El desajuste entre oferta y demanda de construcción, pues es en el año 2006. En 2006 hay 1,5 millones de viviendas sin vender. Y siguen construyendo sin ningún problema, como si nada pasara. Bien, es verdad que tienen dinero muy fácil y barato. Eso también es cierto, que les ayuda a no pensar demasiado. Pero rompen los moldes tradicionales. Mire, en la historia está casi todo escrito. Entonces, al constructor se le ha dicho siempre que el solar lo debe de comprar con recursos propios y pedir financiación para el vuelo, para la construcción. Pues bien, el atesoramiento de solares con financiación externa en las grandes empresas constructoras es una cosa absolutamente enloquecida. Es aquello de yo quiero ser el mayor, lo que yo llamo el encanto del tamaño, ¿no? Como quiero ser el mayor, voy a comprar y a comprar y a comprar y a comprar, pero ¿cuándo realizará usted este solar? Porque claro, eso cada día que pasa le está comiendo intereses. ¿Cuándo resolverá? Y esto no se lo han planteado. Y el desajuste entre oferta y demanda de viviendas construidas está claramente. Yo, en el año 2003 empezamos ya a pedir un cambio de modelo económico. Menos construcción, más tecnología, más productividad. Bueno, ningún caso a eso. Eso es como el que clama en el desierto, ¿no? Entonces, sigue construyéndose hasta que ya el financiador, que es el que está permitiendo que todo eso funcione de esa forma, ya se le han agotado también los recursos, le están venciendo a él sus deudas con el exterior y entonces se da cuenta que los créditos que él ha dado no se los devuelven, hay que refinanciar con el exterior y empiezan las amenazas. Entonces, claro, las instituciones financieras y las no financieras, las empresas, están endeudadas con el exterior, unos, la banca, con el Banco Central Europeo, y todos, banca y no banca, con la banca extranjera. Entonces, ¿pero cómo puede un país estar tan endeudado y nadie pone reparos a esta situación? Entonces, esto es una crisis, es olvidar eso, olvidar cuál es la prudencia de cualquier empresario, que no es el estajanovista, no es el que acaba de aparecer con paracaídas y que se marcha igual, sin que dejar rastro. No, es aquella persona que tiene capacidad de prever el futuro. Lo que distingue al empresario sobre las personas que no somos empresarios es su capacidad de detectar las posibilidades de negocio. Que se puede equivocar y que la quiebra es un elemento también del empresario, ¿de acuerdo? Pero lo que no puede es prorrogar una situación de quiebra insosteniblemente mientras le vayan dando dinero, porque hay que poner freno a esa situación, ¿no? Pero esa ha sido la realidad en España. No solo se ha construido mucho y si durante un tiempo se vendía mucho con financiación por parte de los bancos, sino que también se han llegado a vender y a comprar inmuebles, viviendas con un valor muy superior al real y con una carga. Sí, bueno, los tasadores, aquí hemos hablado de las agencias en algún momento antes, pero los tasadores acababan, yo creo,
que con la anuencia del banco, porque eran tasadores del banco que iba a conceder la hipoteca, a ser muy generosos en la tasación, cosa que no lo habían sido nunca. No lo habían sido nunca, el tasador tasaba a un valor real del mercado y el banco daba, nunca llegaba al 80% del valor del inmueble. Entonces, eso se rompe, eso digo, lo que era la prudencia tanto del empresario en cuanto a cuánto me puedo endeudar, como a las entidades financieras de cuánto debo prestar y en qué medida debo de prestar, eso se ha roto y siempre yo a la banca también creo, al sistema financiero, también creo que por el mismo encanto que a los empresarios de la construcción, por el tamaño, quiero ser más grande. Y cuando se acaban las oportunidades de fusiones y demás, pues vamos a ver cómo crecemos más, cómo captamos más ahorro. Y entonces empezamos a vender Madoffs y Lehman Brothers por todos los lados para captar ahorros porque tienen rendimientos muy altos. Pero lo primero que hay que saber es que lo que un mercado no permite no es posible. O sea, si a mí mañana me viene un banquero y me dice, venga usted, déjeme un depósito que le doy el 18% de interés, y le márchese y no me engañe. No me engañe, porque si el interés está para 18 meses en el 2%, no me ofrezca usted el 18% porque está claro que me quiere engañar. Entonces, lo que no puede ser en economía generalmente no es, ¿no? Y por lo tanto, todas esas normas de lo que puede ser y de la prudencia, todo eso se ha quebrado. La estructura del mercado es una estructura muy complicada. La estructura del mercado financiero es lo que está más lejos de una competencia perfecta, ¿no? Es un mercado muy restringido, es un oligopolio, donde son dos grandes, cinco medianos y todos los demás que le siguen. Y todos queriendo ser más y más, cómo crecer más para parecerme más al más grande. Y entre los más grandes, a su vez, ¿quién predomina sobre quién? Y ahí se han cometido una de errores extraordinarios llevados de ese ánimo, ¿no? Y es, por lo tanto, en las dos vertientes, en cómo capto más pasivo, y entonces capto un pasivo, pues, o bien comprometiendo intereses míos muy altos, o bien vendiendo unos derivados financieros de los cuales no estoy muy seguro de cuál es su solvencia. Y por otro lado, también conceder muchos créditos, porque el negocio no es coger dinero, es darlo, es entregar créditos. Y por lo tanto, conceder muchos créditos, cada vez exigiendo menos también. Y acabamos ahí, donde hemos acabado. Bien, es verdad, y ahí lo digo como un atenuante del sistema, que en España se ha producido algo que no se había producido nunca, al menos desde la Guerra Civil. Y es la depreciación de los inmuebles en el mercado. Esto no había ocurrido nunca, al menos en términos monetarios, no hablo ya en términos reales, que en algún periodo sí han perdido valor real, pero en términos monetarios, uno sabe que compraba un inmueble hoy y si lo tenía que vender dentro de 3 años lo iba a vender más caro, por lo tanto, no había posibilidad de equivocación. Eso, por primera vez, después de la Guerra Civil, se produce en este momento, donde los inmuebles pierden valor. Con lo cual, aquello de que no nos podemos equivocar, aunque demos más crédito que el valor del inmueble, dentro de 5 años ya ese inmueble valdrá lo suficiente para pagar el crédito. Y eso no ha sido así. Pero eso valía haber mirado a otros países. Alemania de eso tiene experiencia desde hace mucho tiempo. En Alemania compras el inmueble hoy y dentro de 10 años lo vendes y lo vendes más barato de lo que lo has comprado. Entonces, porque el alemán aplica al inmueble el mismo concepto que en los productos industriales o en la industria tenemos de amortización. Dice, si eso valía en el año tal, tanto hoy, que ha usado, se ha depreciado y por lo tanto tenemos que pagar menos en lo que se ha producido de amortización del inmueble. Entonces, en Alemania esto ya se producía, pero en España no se había producido nunca. No se había producido nunca, entonces se ha producido, se han dado la coincidencia de estas situaciones en las cuales, por un lado, hay todo eso. Por otro lado, hay un optimismo de la gente. La gente, en el 98, cuando entramos en el euro, se han acabado los problemas en España. Sí, el euro es el gran paraguas que nos protege a todos.
la pobrecilla peseta, pues ahí andábamos, pues como podíamos, y por menos de nada, pues teníamos que una devaluación, y después otra devaluación, y ibas y te parecía que todo era tan caro cuando ibas a Francia, o a Inglaterra, o a Alemania, todo era muy caro. Pero somos tan buenos que entramos al euro, y ahora todos tenemos euro, y ya nada puede pasar en España. Y cuando vamos, vamos con la misma moneda que tienen los alemanes y ya no nos parece tan caro Alemania. Además, nuestra democracia produjo un aumento de las condiciones laborales, una mejora de las condiciones laborales, en niveles salariales y en reducción de horas de trabajo. Que eso es muy bonito, dicho así, pero eso significa mayor coste de producción. Mientras no incrementemos la productividad, para que compense ese aumento de coste. Y entonces, por lo tanto, también tenemos más dinero. Y además, el futuro no dudamos de él. Por lo tanto, ¿por qué no endeudarnos? Pero además, le digo otra cosa. Si en el año 2005 el tipo de interés que se aplicaba por la banca a la adquisición de viviendas era exactamente el mismo que la inflación, 3,4, ¿quién nos endeuda? Pero si es que el interés me lo paga la inflación. Entonces, lo más lógico, digamos, económicamente, si a los chicos yo en el aula les tengo que explicar qué es lo lógico, les diré cuando el tipo de interés, el tipo real de interés, que es el tipo nominal menos la inflación, es cero, endeúdese. Endeúdese porque es lo más lógico, ¿no? Y esto aceleró mucho el deseo de endeudamiento. Y con eso, ¿qué quiero decir con esto? Todos tenemos algo de responsabilidad en este momento. Las familias, las empresas, las construcciones, el sistema financiero, las agencias de rating, los auditores, el Banco Central Europeo, que también es demasiado generoso, y los bancos de cada país, los bancos nacionales, el Banco de España, el Deutsche Bundesbank, el Banque de la France, cada banco nacional que tiene que vigilar, supervisar y sancionar y restringir las prácticas imprudentes del sistema financiero. Y no han hecho nada. Todos tenemos algo que hacer, algo que ver en este tema. Sin duda, José Tomás, estaríamos hablando largo y tendido de este tema, interesante, pero comienza la conferencia, tenemos poco tiempo y agradecerle sobre todo la explicación y la cercanía gracias. Aquí en local. Muchísimas gracias a usted, muchas gracias. Nosotros ahora les dejamos con la conferencia que se ofrece en el Hotel Huerta Onda de la mano de don José Tomás Enraga, catedrático emérito de distintas universidades, colaborador de medios de comunicación y, como han podido ver, tiene mucho que decir sobre las causas, consecuencias y quizá atisba también las posibles soluciones de esta crisis económica.